Vamos a ver qué tal. A ver, tú la dificultad, a ver. Inexperto, para aquellos que quieran disfrutar de una historia sin esfuerzo. Los objetos son abundantes y puedes recibir más ataques antes de morir. Bueno, o sea, que recibes menos daño, básicamente. Supervivencia. Para aquellos que quieren disfrutar de la esencia de de una experiencia de sobrevivir. No pierdas de vista tus recursos, aborda las situaciones con precaución y no te confíes nunca. Y pesadilla, que te dice ahí en rojo, recomendación para jugadores que disfrutaron con la dificultad del juego anterior. O sea, que esta podría ser la mía. Podría intentarlo en esta dificultad, ¿por qué no? Que para aquellos que disfrutan con un desafío y para los jugadores con mucha experiencia en el género Survival Horror, los recursos son limitados y los enemigos atacan con mucha más dureza. Para sobrevivir son imprescindibles una gestión cuidadosa de los objetos y un planteamiento estratégico. Joder, estoy pensando ponerme en pesadilla, ¿eh? Puede que me arrepienta. Puede que me arrepienta, pero... Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar en pesadilla. Vale. Esta noticia es la de la hija de Sebastián cuando su casa fue... sea, salió ardiendo. No se sabe si fue provocado, yo qué sé, o no recuerdo, la verdad. Y murió su hija y la niñera de la niña, ¿eh? No, no, esto no está pasando. Vale. Oh, Dios, Lily. Vaya. Mierda. Cerrado. Bueno, está roto bien. Vale, bien. Lily, estoy aquí. ¿Dónde estás? Dios, ¿está en el piso de arriba? Madre mía, el bueno de Sebastián, ¿eh? Pero está como más joven aquí, ¿no? Es como el pasado, ¿no? Seguramente sea una pesadilla o algo, esto. ¿Cómo ha pasado esto? O lo mismo estamos ya en el sistema Stein. ¿Quién sabe? Ahí va. Hasta luego. No puedo pasar por ahí, ¿no? ¿Qué coño? Vale, no, esto va para volver para atrás. Vale. Vamos a subir. Vale, ya voy, Lily. Esta es la isla. Aguanta. Estoy aquí. Aquí. Espérate, Lily, espérate, hombre, espérate. Hay un cuarto ahí. Primero voy a mirar por aquí a ver qué hay. Maldita sea, ¿dónde está? Hombre, estará en su cuarto, imagino, ¿no? Sí, no, sí. Sí, imagino que estará allí, pero yo quiero investigar un poquillo la casa, ¿sabes? Si se quema la niña, pues bueno, pues yo qué sé. En verdad ya se ha quemado, ya está muerta, pero... Esto imagino que será eso, una pesadilla o algo, tío. No, está cerrada, vale. Está cerrada. Pues eso, o una pesadilla o estamos ya en el sistema Stein. Ya hemos entrado en el sistema Stein, de nuevo, quién sabe. Lily, Que se supone vamos, sal. que en el Lily, Devil Within 1. ¿dónde estás? Estoy aquí.
Papá, vamos está a ver aquí. la cinemática primero. No estabas conmigo, papá. Ahora os cuento. ¿Qué cojones? Que está cambiado Sebastián ahí, ¿eh? Madre mía, parece otro, tío. ¿Qué cojones? Niño, coño. Dios. Ah, bueno, como siempre, ¿no? Como siempre, en el bar ahí borrachuzo el Sebastián. Qué raro, ¿eh? Qué raro ver a Sebastián borracho, ¿eh? Madre mía. Hombre, Kidman. Kidman. Es Kidman, tío. Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo. 3 años. Llevo 3 años intentando encontrarte. Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía, ¿verdad? ¿Y por qué has venido ahora, maldición? No me encontraste porque ellos no lo quisieron. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo de Beacon forma parte del pasado. Debes olvidarlo. Suenas como el psicólogo que el cuerpo me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí. Vas a hablarme sobre Mobius. Mobius era el para el que trabajaba en un principio Kidman. He venido por esto. ¿Qué coño? ¿Dónde la encontraste? Lily aún está viva. ¿Qué coño? ¡Lily murió! ¡Leí el informe policial! ¡Fui a su funeral! Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Iba a salir de entre las sombras solo para mentirte? Lily está viva. Y con nosotros. Pero corre peligro. Ayúdanos a salvarla. ¿Salvarla? ¿Qué le habéis hecho? ¡Quítame las manos de encima! Te revienta. Ten cuidado con Sebastián, que te revienta. Oh. Bueno, venga. A traición, ¿eh? Ojalá hubieras venido voluntariamente, Sebastián. Hostia, nos va a meter de nuevo en el sistema Sten, ¿eh? Para tonterías. Te necesitamos. Lily te necesita. ¿Eso no era los líquidos eso que se metían en el cuerpo antes de entrar al sistema Sten? ¿Como para protegerse o algo así? Sebastián. Estás ahí. Bien. Sí. Genial. ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones. Bueno, voy en silla de ruedas, ¿no? Es el todopoderoso Mobius, ¿eh? Cuidado con lo que dices. No sabes lo poderosos que son. Ya. Vale. Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado para que les ayudase. Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto. Ya basta de tonterías. ¿Dónde está Lily? Paciencia. Todas tus respuestas están aquí. Vaya. El sistema está hecho. El incidente del hospital psiquiátrico Beacon fue un contratiempo desafortunado. Pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema STEM. Joder. ¿Qué tiene que ver esto con... Está hablando Mobius, ¿no? Imagínelo. Millones de mentes conectadas entre sí. ¿Pero qué hace Mobius vivo? La felicidad de uno es la felicidad de todos. Esta máquina
Este milagro hará que nuestra especie alcance la grandeza. Debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personalidades. La mente de una niña inocente. ¿Qué cojones? ¿Conectasteis a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial. La candidata al núcleo más estable que hayamos probado. Hijo de puta. Gracias a ella, el nuevo STEM ha sido un éxito arrollador. Hasta hace poco. Hace algo más de una semana, Lily desapareció. Dejó de enviar señales. Y el entorno de STEM comenzó a colapsar. Creímos que era un fallo técnico. Solucionable. Y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius. Pero perdimos el contacto con ellos y STEM se silenció. Piense en esto, señor Castellanos. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No solo para volver a ver a su hija, sino para salvar su vida. Algo en lo que antes creí haber fracasado. ¿Puedes salvarla? Si no recuerdo mal, Mobius no tenía cara en el Devil Within 1, ¿eh? O sea, no salía la cara de Mobius. O sea, yo pensaba que habíamos vencido a Mobius en el sistema STEM y tal. Pero no, sigue vivo. Suerte, Sebastián. Por favor, colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro. Sé que no te fías, pero tienen el mismo objetivo que tú. Así es. Me las apañaré solo. Recuerda llamarme cuando encuentres a Lily, para que podamos comenzar con la extracción. Yo ayudaré fuera. No sabes tú nada. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. ¿Preparado? Joder, después de todo lo que pasamos ahí dentro, tío. Ten cuidado, Sebastián. Otra vez para adentro, macho. Madre mía. Entrada STEM en 3, 2, 1. Hasta luego. Vale, ya tengo el control ya del personaje. ¿Dónde estoy? Vale. Bien. Vale, ahí está mi casa. ¡Papá, ayúdame! ¡Ya voy, Lily! ¡Papá! Joder, madre mía, tío. Sé que es difícil de aceptar, Mayra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. No.
Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Es verdad, Myra salía al final del juego también. O al final del DLC, no me acuerdo. Tenemos una llamada. Creo. Sí. Salía al final del DLC, me parece. O del juego base, no me acuerdo. No, creo que era el final del DLC. Del DLC, sí. Bueno, no se le veía la cara, pero salía como Myra decía. Myra Castellanos o algo así. ¿Pero qué? Vale, estamos en la... Hola. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Kidman? ¿Qué coño? ¿Qué? Reacciona, Sebastián. Has llegado bien. ¿Cómo te sientes? Fatal. Como con la peor resaca. No te preocupes, pasará en cuanto tu mente se haya adaptado. Ahora estás en una zona separada del sistema principal. Así es como podemos mantener la comunicación contigo. A este constructo lo llamamos tu habitación. Es una zona segura, formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson. Lo construye tu subconsciente. Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo. Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? Pues no. De momento no. De momento no. No creo que falte mucho para ver algo raro, pero de momento no. Bueno, un gatico aquí. Un gato. No recuerdo haber tenido un gato. Este es el gato que veíamos en los DLC de Kidman, ¿eh? Y el gatico. Tiene los ojos rojos, tío. ¿Qué es esto? Proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? Vale. ¿La guardería? Diapositiva, una reliquia de la era anterior a las cámaras de los móviles, que se puede encontrar principalmente en los desvanes de los abuelos y en las subastas de bienes. Las fotografías se pueden ver usando un proyector de diapositivas que hay en la habitación de Sebastián. Vale. Ok. Que imagino que será... este de aquí. Vale. A ver qué hay por aquí. Vale, cambié de diapositiva. Vale, son fotos de la familia, ¿no? Vemos a Lily, a Myra y a Sebastián. No hay nada. Nada. Solo hay una foto. Kidman, ¿estás ahí? Siempre. No me habrías hablado de Lily si tu maldita máquina no se hubiese averiado. Me habría pasado el resto de mi vida llorándola y ni siquiera te hubiese importado. Me importaba, pero no podía decir nada. Me hubiesen matado. No sé si creerte. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para manipularme. Para lograr que actúe como un soldadito obediente. Me has mentido antes. Toda nuestra amistad se basaba en una mentira. Vale, lo entiendo. Y no te culpo por sentirte así. Nunca sabrás cómo me siento hasta que pierdas a tu familia. Nunca he tenido una familia que perder. Solo dos personas que me trajeron a este mundo y me trataron como a una carga en vez de como a una hija. ¿Mejor haber amado y haber perdido? ¿Eso es lo que estás diciendo? Tal vez. Al menos tú tenías gente que te quería. Lo que tú digas. Vale. Pues nada, no. No hay más fotos, parece. Bueno. Pues listo. Hostia, ¿eso qué es? Hostia, gel verde, tío. Es repelente y normalmente proviene de los enemigos muertos. Pero si lo recoges, puedes usarlo para obtener destrezas aumentadas. Vale, gracias, esto es, digamos que son los puntos para mejorar las armas, la vida y todo el rollo ese, ¿no? Vale. Bueno, pues recordando un poquillo así el Devil Within 1. ¿Esto qué es? Terminales de guardado. Puedes usar cuando quieras los terminales de guardado para guardar tus progresos. Podrás encontrarlos en los refugios y en la habitación de Sebastián.
Vale, se guarda a partir de aquí. Bien. Todo espacio, vale. Ok. Vale, al parecer no tenemos que ir a ningún. A ningún lugar en concreto para guardar, como en el 1 ni nada por el estilo, ¿no? A través de los espejos. Vale. Pues eso, que en el Devil Within 1 entrábamos en el sistema STEM, ¿vale? Que es un sistema. No sé por dónde cojones tengo que ir. Que es un sistema que está formado por la. Bueno, que estaba formado por la mente de. De varias personas, ¿no? De pacientes del hospital psiquiátrico Beacon. El enemigo principal era Rubik, que su objetivo era quedarse con el cuerpo de Leslie. Ah, mira, aquí hay. Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras a alguno, avísanos. Eres nuestra única línea de comunicación con STEM. Están atrapados en Union y también buscan a Lily. ¿Union? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union. Genial. Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, pero solo he venido a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. Vale. Baker. Líder del equipo. Ah, William Baker. Nombre William Baker, edad de 39 años, sexo hombre, altura 1,85 m, peso 87 kilos. Función principal, jefe del equipo, habilidades secundarias, especialista en combate y planificación táctica. Vale. A ver. Harrison, especialista en combate, ¿eh? Uh-huh. Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. 37 años, 1,78 m. 80 kilos, asistencia de hardware y habilidades secundarias, preparación de equipo pesado y especialista en combate. Vale. Lily, tu equipo y ahora yo, todos atrapados dentro de STEM. Sigo sin entender por qué no los puedes sacar de sus vainas y despertarlos. No funciona así. Sin un núcleo no podemos acceder al sistema. En este punto, extraer a alguien de STEM por la fuerza supondría su muerte y dejar su conciencia atrapada allí dentro. Genial. Joder. Mobius tiene buenos planes de contingencia. Señalar lo obvio no acelerará las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, moriréis. Igual que todos los que están dentro. Macho, que... Ahí, Hoffman. Yukiko Hoffman. Vigilancia. 32 años, mujer, 1,63 m, peso 50 kilos, evaluación psicológica. Y médico del equipo y vigilancia. Vale. A ver este. Sykes. Un técnico, pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. Programación de software de STEM. Bien. Y comunicaciones, manejo de arma pequeña. Vale. Ok. Este. O'Neill, no esperarían encontrar problemas si solo mandaron a estos técnicos. Asistencia técnica y habilidades secundarias, fabricación de equipo y logística. Bien, ¿esto qué es? Union, ¿eh? Tiene pinta de ciudad anodina de Estados Unidos. Se diseñó así para mantener relajados a los sujetos de las pruebas. Tranquilos y relajados. Justo lo contrario de Beacon. Lo que pasó en Beacon escapó a nuestro control. Tampoco parece que esta vez tengáis mucho control sobre el asunto. Mira, no sé qué es lo que te vas a encontrar allí. Si necesitas información, habla con alguno de los habitantes del lugar. Ya sabes, examina la zona, como me enseñaste en la policía de Crimson. Nunca fuiste una detective de verdad, Kidman. Y tú ya no lo eres. Pero intentemos investigar un poco de todas formas, ¿vale? Vale. Vale, ahora sí se ha... Vale, parece que... Habrá una salida. ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? Parece que seguimos usando la mecánica de los espejos. Allá vamos otra vez. A través del espejo. Vale.
Hostia. Oh, no. Lily, ¿qué pasa? Se le ha roto la cabeza. Tranquila. Vaya. Mamá la puede arreglar. Puede arreglar todo. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Ah, tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. ¿Seguro que no te has pillado algo? ¿Es este el lugar correcto? Pues no lo sé. Es todo tan aleatorio en este juego. Que te transporta de un lugar a otro, así porque sí, ya está, ¿sabes? Vale, tengo allá arriba la barra de vida y todo el rollo. Así que voy a cambiar un momentito la cámara. Pues eso, lo que estaba diciendo antes. Que al final del Devil Within 1, Rubik, vimos que... O sea, vimos que Leslie salía del sistema Sten. Pero... seguramente no era Leslie, sino que era Rubik con el cuerpo de Leslie. ¿Vale? O sea, Rubik en realidad estaba muerto, pero su conciencia estaba dentro del sistema Sten. Y lo que quería era un cuerpo que fuera compatible con él. Bueno, esto para refrescarlo, para refrescaros un poquillo la mente, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale. ¿Ha cambiado el pasillo? Ah, no, ¿qué cojones? Espérate, ¿qué? ¿Qué pollas, tío? ¿Qué cojones, tío? Vale, usar linterna. De momento aquí la linterna no nos hace falta. O sea que no voy a usarla. ¿Qué pasa, perro Scan? ¿Qué comandos tengo? Pues los comandos que tienes abajo, tío. Abajo del directo tiene todos los comandos del... que puedes usar, tío. ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? Baker. Vale. ¿Y se ha quedado aquí el tío? Una especie de barrera, ¿no? ¿Le han pegado un tiro en la cabeza? Pero es que le han reventado la puta cabeza, ¿eh? Dios. Mira. Ay, se vuelve a repetir una y otra vez el patrón, de movimiento. Vale, me están cerrando las puertas, ¿eh?
Vale, ¿puedo entrar? Madre mía, tú, las paranoias de los Devil Within, ¿eh? Líder del equipo. Un balazo justo en sí, pero eso no es un balazo normal, no me jodas, tío. Si le ha sacado el puto cerebro por detrás, tío. Eso no es un balazo normal, hombre. Que es como un balazo de pistola normal, pero por detrás le ha reventado la cabeza.